Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad que estuvimos promocionando de Apuera Internacional. La idea es entrevistar a Bruno justamente sobre su libro El nacimiento del sujeto, que es este que tengo por acá. Así que bueno, le doy la bienvenida a Bruno. Muchas gracias por participar de la actividad. Y como primer intercambio, no sé si vos querés decir algo sobre el libro, ¿querés que comencemos charlando? ¿Si preparaste algo para contar? En principio, gracias por la invitación, gracias Leandro por compartir para coordinar la actividad. No, arranquemos con charla. Vamos derecho a la conversación, ¿te parece? Dale, buenísimo. La primera pregunta por ahí para la gente que no leyó el libro, también esta es una invitación a leerlo y para la gente que lo leyó también, si quieren hacer preguntas, pueden ir haciendo preguntas en el chat. Si bien el libro dice al principio con el prólogo de Omar Acha que es una tesis de maestría, me interesaría preguntarte de dónde surge tu motivación o de dónde surge el interés por este tema particular. ¿Ah? Bien, indudablemente el tema sujeto de la ciencia es un asunto que yo encontré trabajando en Apertura, especialmente a partir de la enseñanza de Alfredo Edelstein. Yo creo que fue él y los otros colegas y amigas y amigos de Apertura que me hicieron ver la importancia que tenía ese concepto para el psicoanálisis. Luego, con la cursada que hice en la maestría en estudios interdisciplinarios sobre la subjetividad en la Facultad de Filosofía y encontrarme mucho más que el ámbito del psicoanálisis con debates de índole epistemológico o históricos, inclusive todos los debates en torno a la subjetividad, me pareció muy pertinente tanto para la maestría, entregar una tesis sobre el sujeto, al menos una de las perspectivas del sujeto en Lacan, y además me parecía que podía ser un tema de interés para los psicoanalistas, porque si bien en Apertura, y Alfredo y otros colegas trabajaban la noción de sujeto de la ciencia, a mí me parecía que el tema abría otras aristas que tal vez no habían sido investigadas hasta el momento. Y entonces, bueno, me mandé con ese tema, pero está claro que el interés tuvo que ver con mi participación y mi contacto con Alfredo y con Apertura. Sí, sobre todo me parece esto, por ahí para la siguiente pregunta que tenía, es que había aristas que no estaban trabajadas. Por ahí el libro que me parece que generalmente se toma para estudiar la relación entre psicoanálisis y ciencia es el libro de Milner, La obra clara. ¿Qué diferencia encontrás vos con ese texto? ¿Qué aporte crees que tiene tu libro respecto de la discusión psicoanálisis-ciencia, que es la primera parte, que es la parte como más fundamental, me parece. Viste que yo en el libro no discuto con Milner. Quiero decir, no discuto de manera explícita con Milner, porque cuando, obviamente, leí su libro varias veces, me di cuenta que si yo me ponía a discutir con Milner, todo mi trabajo iba a estar determinado por establecer como un debate con ese libro. Y la verdad que no me interesó. Y por otro lado, me parecía que era un libro muy difícil de discutir en algunos puntos, porque el modo que estaba constituida su argumentación no lo terminaba de. No me parecía sencillo para establecer un debate con ese libro. Entonces preferí directamente presentar mi idea y en todo caso que el lector que leyó los libros compare. Ahora, ¿qué puedo decir yo ahora respecto a eso? En principio, Milner sostiene que Lacan tiene una perspectiva, ¿cómo decirlo?, ¿no? Como diacrónica de la enseñanza de Lacan, donde habría un corte
donde Lacan abandona el historicismo que toma de Coiré y pasa, digamos, así a hipótesis de índole hiperestructuralista o estructuralista, etc., ¿no? O sea, yo supongamos que no discutamos esa idea, es decir, que pueda ser verdad que con el correr de los años Lacan haya cambiado de idea y haya abandonado, digamos, la posición epistemológica que él había tomado de Coiré. No, podría ser, no digo que no, no estoy seguro, la verdad, tendría que ponerme a estudiar detenidamente esos seminarios que yo no me dediqué a estudiar para la tesis, para el libro, pero en principio yo diría que a mí me interesó esa idea, quiero decir. Mi libro no era tanto demostrar cuál es la postura de Lacan con respecto a la ciencia, a la historia, sino presentar unas ideas de Lacan, algunas ideas de Lacan en relación a la ciencia, a la historia, etcétera, que me parecían muy interesantes, que es la que presenta en La ciencia y la verdad, digamos, donde ahí sí, de manera clara y explícita, aparece Coiré como su referente epistemológico. No me animo a decir que eso permanece hasta el final de la obra de Lacan. Debería realmente ponérmelo a estudiar, pero en todo caso me pareció muy pertinente esa hipótesis. Y si Lacan, en efecto, se vuelve un antihistoricista, si eso es cierto, tal como dice Miller, a mí ese Lacan no me interesa. Digo, no me interesaría, porque en mi modo de comprender el sujeto desde la perspectiva de Lacan y la subjetividad en un sentido más amplio, me parece muy, muy importante tener presente la perspectiva histórica. Esto es muy amplio, habría que pensar en qué quiere decir la historia, pero en todo caso, no opondría tan rápidamente estructura, por ejemplo, a historia. En todo caso, yo plantearía así la diferencia con el libro de Milner. Quien trabajó esto muy bien es Martín Kininkiewicz, en el libro Afluencia, que es un libro que sacamos con Tommy Pal en una compilación, en un artículo de Martín sobre Fake Lacan de Milner, donde él se detiene más a discutir los argumentos de Milner, porque según Martín ahí no hay muchos argumentos, pero a discutir estas ideas de Milner, ¿no? El anticoiricismo de Milner, que según dice Martín está íntimamente vinculado al proyecto milleriano. O sea, hay como entre Miller y Milner una especie de alianza político-teórica en pos de desarrollar un tipo de lectura de Lacan. Pero a mí me interesó pensar ese Lacan a partir de esa hipótesis histórico-epistemológica, lo diría así, del sujeto de la ciencia. Me pareció súper pertinente y muy interesante, porque iba en contra, digamos, de... ¿cómo decirlo? De esa lectura humanística o subjetivista que a veces tenemos los psicoanalistas lacanianos. Otra cosa que me pareció importante por ahí para apuntar también a esta cuestión es, el libro tiene para la gente que no lo leyó, tiene un primer capítulo donde se dedica a estudiar lo que se llamaría la ciencia y la forclusión de la verdad, o sea, el cambio de relación del sujeto con la verdad. Después tiene toda una especie de discusión, no sería una discusión, sería una especie de establecimiento de cómo Lacan leyó el cogito, y finalmente tiene un capítulo sobre el cuerpo histérico. Y ahí viene mi pregunta, que me pareció súper innovador y una lectura súper interesante, es agregar que el cogito no solamente... el cogito de Descartes, no solamente funda una nueva subjetividad, sino que funda una idea de cuerpo que el psicoanálisis también va a discutir. O sea, no solamente va a discutir la idea de subjetividad desde cierta lectura del cogito de Descartes, sino cierta idea del cuerpo. Eso me pareció súper interesante. No sé si... ¿querés comentar algo sobre eso? ¿Cuál es la hipótesis que te aportó? ¿Cuál fue tu idea de investigación ahí? Uh-huh. Bueno,
digamos, la hipótesis del primer capítulo, la que argumento, entonces, leyendo Poiré y otros epistemólogos, etc., entonces es la idea de la ciencia y la forclusión de la verdad, ¿no? Pero lo que se me armó, leyendo también historiadores, lo que se llama historiadores de las ideas, es un nombre un poco trucho, porque en este caso son historiadores del cuerpo, ¿no? Es que, en efecto, el cogito cartesiano producía un movimiento en relación a la idea de subjetividad y también producía entonces un cuerpo, ¿no? Como sustancia extensa. Bueno, y todo lo que eso implica. Pero lo que me interesaba era que esa forclusión de la verdad del campo del saber que producía la ciencia retornaba, quiero decir. Esa verdad forcluida retornaba. Y en el psicoanálisis, lo que en todo caso Freud se encuentra, por decirlo de algún modo, es que esa verdad retorna en el cuerpo. O sea, el modo de retorno de la verdad formulada por el campo de la ciencia se expresa en primera instancia a partir del síntoma histérico, a partir del cuerpo, podríamos decir. Lo que pasa es que, claro, ahí entonces la pregunta que viene inmediatamente es ¿qué cuerpo es el cuerpo el que retorna esa verdad? Y ahí hay toda una discusión súper interesante para pensar la idea del cuerpo en psicoanálisis, tanto la que aparece en estos textos de Freud pre-psicoanalíticos, ¿no? Algunas consecuencias de la diferencia de las parálisis histéricas y orgánicas, no me acuerdo si se llamaba así, pero ese texto que me parece súper potente, donde Freud habla de un cuerpo absolutamente independiente de la anatomía del sistema nervioso. Y además, los ejemplos que trabaja Freud sobre ese cuerpo, donde no se presenta meramente como un cuerpo mental, podemos decirlo así, un cuerpo representacional, sino que para Freud, en ese texto, se presenta como un cuerpo profundamente afectivizado, un cuerpo muy vinculado al problema del valor. Estos son los ejemplos que da Freud, vinculado al problema del valor y vinculado al problema de la verdad. O sea, es un cuerpo que se constituye entonces en función de una verdad no dicha, que implica un gran valor. Bueno, y además me sirvió para discutir el concepto de sustancia gozante, porque cuando Lacan retoma presenta su hipótesis de la sustancia gozante y la distingue de las sustancias cartesianas, da como ejemplo el cuerpo histérico. Yo cuando me encontré esa idea dije, ah, bueno, acá me parece que hay algo muy interesante, el cuerpo significantizado, digamos. Lacan toma como concepto del cuerpo histérico. Se me armó ese hilo, digamos, para pensar entonces el problema de la verdad y el saber en función del cuerpo. Y además, mataba dos pájaros un tiro, digámoslo así, para presentar una hipótesis alternativa a la idea del cuerpo como sustancia gozante, pero entendida de un modo distinto, como cuerpo real, como cuerpo tangible, como cuerpo presente, como cuerpo carnal, bueno, en fin, todas las dimensiones de la sustancia gozante, tal como se entendió a partir de la enseñanza de Miller. Así que eso fue un poco el... y además saqué un poco mi espíritu foucaultiano, que es el espíritu arqueológico, para pensar. Me divertí mucho estudiando sobre historia de la histeria. Me apasioné mucho con ese tema, hay libros súper interesantes. Y la historia de la histeria es apasionante, realmente. Es apasionante porque hay un nombre que es histeria que tiene 2000 años de historia. Es absolutamente increíble, digamos. Y también da para pensar cuáles son los cambios. De hecho, es muy difícil hasta de preguntarlo, pero ¿qué tiene que ver la histeria moderna, que es la histeria científica, con la histeria tal como la diagnosticaban en Grecia, ¿no? Perdón, y lo último, Leandro, con respecto a esto, también encontré en Foucault una hipótesis de la histeria como lugar de resistencia frente al poder y hábitat de la verdad, digamos. El cuerpo histérico como hábitat de la verdad, que es también una
idea que aparece en Foucault, por lo cual ahí se me unieron un par de ideas. Que ahora que lo mencionás, es un compañero de ruta que va desde el capítulo 1 hasta el último capítulo Foucault. Siempre aparece alguna cita, siempre aparece alguna mención. Sí. En el primer capítulo, cuando se discute las concepciones del sujeto o el inicio de la ciencia, también aparece ahí Foucault. Sí. La otra cosa interesante que es, quizá tiene que ver con el espíritu en cómo fue concebido el libro, que era una tesis, pero a mí me llamó la atención que todo el tiempo vos estás diciendo, bueno, esta es mi hipótesis y voy a intentar demostrar tal cosa. O sea, toda una cuestión argumentativa y no solamente afirmaciones como si fueran verdades, o Lacan dice tal cosa. Siempre está como libro construido en esta especie de hipótesis a confirmar o hipótesis a demostrar, y con argumentos racionales, con desarrollos tomados de otras disciplinas. Parece que eso es un espíritu que no se encuentra generalmente en los libros de psicoanálisis. Por lo menos los que yo he leído, no quiero generalizar. Eso me pareció súper interesante. Siempre está la idea de hipótesis y demostración en cada capítulo casi. Bueno, te agradezco el comentario relacionado a otros libros. Sí, pero es verdad que es un estilo ahí muy muy de hipótesis, argumentos, contraargumentos, digamos, tiene la onda de una tesis, ¿cierto? Pero al mismo tiempo intenté, en la medida de lo posible, no volverme tan aburrido, ¿viste? Que las tesis suelen ser aburridas. Intenté darle un poquito de onda a la escritura. Pero sí, es cierto que tiene como esa... De hecho, yo un poco tengo esa cosa encima que... Si te tengo que ser sincero, me dan ganas de sacarme un poquito el estilo tan, tan académico, digamos, que tengo. Pero bueno, me lo tengo muy muchos años en la universidad, ¿viste? Y de hacer y además de practicar una escritura académica, porque como yo tuve una beca, me tuve que publicar muchos artículos en revistas académicas, científicas, etc. Y me acostumbré un poco a escribir así. Ahora me dan ganas para el futuro de ver si puedo ensayar otro tipo de escritura, que no por ser menos argumentativa tiene que ser menos potente, ¿no? Pero sí, es verdad, es cierto que tiene sentido. Y puede ser que el ámbito del lacanismo sea un poco de aire fresco. Quizás no sea aire fresco para otro tipo de disciplinas que ya están quizás un poco más acostumbradas a ese tipo de debates, ¿no? Pero bueno. Y el otro aspecto que me pareció importante del libro también, que también es súper interesante para esta actividad, yo obviamente volví a leer el libro buscando las actividades, se llama ¿Para qué sirve eso en la clínica? O su utilidad en la clínica, y yo encontré, para que se vea nomás acá, todas estas referencias donde, bueno, en la clínica es esto, todo el tiempo está esa idea que tiene una utilidad clínica. No sé, por ejemplo, como cualquiera de ahí. En la página 16 dice el correlato en términos epistemológicos y ontológicos de Cogito cartesiano. Y ahí dice, ¿pero qué modo de surgimiento de la ciencia moderna y la postulación del Cogito produjeron un sujeto posible de ser analizado? Y ahí desarrollás esta idea de que justamente es un sujeto en relación al saber y a la verdad, que es lo que encontramos en la clínica. Todo el tiempo está esta idea. ¿Crees que te cambió el modo de pensar la clínica o de abordar quizá ciertas cuestiones, el trabajo en torno a este tema? Sí, indudablemente. Indudablemente. Primero en un sentido que no puedo calcular, quiero decir que imagínate 2-3 años estudiando un tema, cómo eso te afecta a tu subjetividad y uno no sabe, quiero decir, uno no sabe los alcances que tiene. Y después en un sentido más, más advertido yo del asunto, creo que haber trabajado así durante tanto tiempo la idea de sujeto, sí, me cambié la clínica, digo, en la medida que me ajusté un poquito el concepto de sujeto y sobre lo que nosotros intervenimos es sobre el sujeto. Quiero decir, frente a la pregunta, ¿no? Cuando me llamaron para
me invitaron a presentar el libro en esta actividad vinculada a la clínica, pensaba, bueno, pero clínica. Bueno, de un modo, podemos decir, de un modo no tan directo, pero si nosotros consideramos que los psicoanalistas operamos, o sea, o sobre un sujeto, o que la transformación que debemos realizar se da sobre un sujeto, en principio no estaría nada mal pensar un poco mejor a qué nos referimos con sujeto. Más aún, teniendo en cuenta, especialmente a partir del diagnóstico, al menos yo lo escuché en Alfredo, el diagnóstico es Alfredo, de la confusión de sujeto con individuo, de sujeto con humano, o de sujeto con subjetividad, creo que abre una clínica muy distinta. Pensar que se opera sobre alguien, ¿no? O inclusive pensar que los problemas que nosotros tratamos tienen que ver con un modo de ver de determinado tipo de subjetividad. O sea, lo voy a decir así, me curé de muchos prejuicios estudiando y escribiendo el libro, y además creo que eso permite entonces ajustar un poco la noción de sujeto y pensar un poco mejor a qué nos referimos cuando pensamos la idea de sujeto. Pero después, esto lo tengo así como armadito porque lo pensé, ¿no? Que tiene de clínico. Pero después creo que el libro al menos abre un par de ideas en relación a algunos conceptos profundamente clínicos, como por ejemplo, cómo entendemos el inconsciente. En el capítulo 2, que es el del cogito cartesiano y el inconsciente, es el capítulo más denso, más teórico, pero tiene un apartado dedicado a pensar el inconsciente en Lacan y la diferencia con el inconsciente en Freud, que creo es muy clínico, entender el inconsciente como una interioridad, entender el inconsciente como una profundidad, como un reservorio de complejos y de representaciones, entender el inconsciente o la idea que el inconsciente sale de la boca de alguien, bueno, por oposición a pensar el inconsciente como una superficie, como un entre, inclusive como algo que se realiza en función de una posición ética, eso me parece muy clínico. Lo mismo que la noción de cuerpo que hablábamos antes. Una cosa es entender la clínica, entendido el cuerpo psicoanálisis como el cuerpo real, presente, carnal, zaraza, o el cuerpo como un cuerpo significante, y para dar un ejemplo muy banal, desde la perspectiva que yo planteo el cuerpo, nadie diría jamás que no puede haber análisis online porque no está el cuerpo real. Porque no puede concluirse en función de esa idea de cuerpo que es necesario tener el cuerpo cerca. Por decirlo de algún modo. Pero, y otras tantas consecuencias que tiene pensar el cuerpo de otro modo. Y por último, la idea de locura. Me parece que el cuarto capítulo también tiene como una dimensión clínica en función de pensar un modo de producción de subjetividad vinculado a la modernidad, pero no solamente a la modernidad, sino a cierto crecimiento exponencial de ideales modernos que conducen, podemos decir, a posiciones locas, que tampoco es una novedad porque muchos autores ya lo habían trabajado, inclusive Alfredo en su libro sobre estructuras clínicas lo había trabajado, pero mi aporte quizás era traer argumentos, ideas, imágenes de otros autores y de otras disciplinas que vinculan entonces, que hablan un poco entonces de un modo de vincularse con el saber, de un modo de vincularse con el yo, de un modo de vincularse con los sufrimientos que, según pude entender, tenían bastante que ver con esta idea lacaniana de la locura. Por lo cual creo que tiene como una perspectiva clínica en un sentido general, amplio, en función de la idea del sujeto, y luego algunas nociones ahí como que también puede llegar a servir. Pero lo que vos me decís me llama la atención, porque no lo había pensado, pero evidentemente por lo que contás hay referencias clínicas, digamos, al menos a la clínica, en el libro. Me acabo de enterar. Aparecen, por ejemplo, acá recién estaba leyendo una, decía, en la clínica no podemos, lo real en la clínica no se formaliza, lo cual no quiere decir que no se pueda... A ver, se la encuentro acá, la digo porque
La palabra clínica aparece muchas veces. Tuve que hacer un trabajo porque no es un libro escaneado, sino que era leído, entonces tuve que ir paso por paso. Acá en la página 39 dice, en la clínica psicoanalítica lo real no puede reducirse a una fórmula matemática. Y ahí aclarás, no obstante, se inscribe en el espíritu formalizador de la ciencia moderna, el de la depuración del sentido y la producción de un decir que señale el imposible que enmarca toda su realidad. Cuando estás discutiendo la idea de Coiré de lo real. Ajá, claro. Toma la toma, toma la toma. Todo el tiempo aparece en referencia. La palabra clínica es muy frecuente. Después, bueno, hay otra, lo real, viste, también. Es otra. Digo, informa. Son conceptos que, si bien no tienen una referencialidad clínica clara y distinta, en el sentido de dónde está lo real, y no lo puede señalar así en un texto ni en el paciente, pero sin embargo orientan, producen orientaciones clínicas. Por ejemplo, pensar que lo real es lo imposible, pero entendido como lo inefable, lo que nunca va a cambiar, lo que no tiene que ver con la historia. Y ahí lo que planteo en el libro justamente es que no, que lo real, tanto imposible, se inscribe en dimensiones históricas, y que de hecho hasta podría pensarse que el psicoanálisis apunta a tocar, a cambiar lo real, es decir, que surjan otros, no que deje de existir lo imposible, sino que sean otros u otro imposible. Acá en YouTube escriben Guille Ducret, dice, hola Bruno, leí tu libro, te felicito por el buen trabajo que hiciste y quería saber cómo considerás vos la discusión entre ciencias exactas, humanísticas o conjeturales. Si bien no es un punto tan trabajado en el libro, está en el tema y quiero saber tu opinión. A veces se habla de la ciencia y otras veces Lacan discute las clasificaciones. Saludos, dice él. Me mata la pregunta, no sé qué decir, digamos, porque inclusive no estoy seguro de que sea muy... En general suele pensarse, ¿no? Al menos la perspectiva lamariana del asunto, ¿no? De las ciencias exactas como justamente ciencias vinculadas a la exactitud y a la objetividad, y las ciencias humanas, del espíritu, etcétera, vinculadas a la comprensión, ¿no? Y a la idea de una hermenéutica que implica una interpretación, etcétera. Pero lo cierto es que no es muy satisfactoria esa división, y según entiendo, cuando Lacan habla de ciencia conjetural, es algo que no se reduce a las llamadas ciencias humanas. No sé, no sabría que, la verdad es que no sabría qué decir. Sí, me parece una mala idea. Es muy sencillo lo que voy a decir, pero bueno, es lo que soy capaz de decir. Sí, me parece una mala idea hablar de la ciencia. Digo, igual, al menos hablar de la ciencia. Cuando yo hablo de la ciencia en el libro, hablo de una ciencia muy específica, contextualizada, que es el surgimiento de la ciencia moderna, etcétera, lo que está en el libro, Galileo, en fin. Pero en este momento referirse a la ciencia es muy complicado porque, digamos, porque, podemos decir así, que cada disciplina, no sé si cada disciplina, pero llevamos al extremo, cada disciplina tiene sus propios criterios epistemológicos en función del objeto con el que va a tratar, en función de lo que quiere producir, en función del problema que tiene. Traigo esto porque en general, cuando se discute si el psicoanálisis es o no una ciencia, se discute así, ¿es o no es una ciencia el psicoanálisis? Como si hubiese algo así como la ciencia, y cuando se piensa en la ciencia, se piensa en la ciencia de origen anglosajón, digamos, la epistemología anglosajona, que en el ámbito de la salud mental está, bueno, en fin, ¿no?, gobernada por el ámbito de la estadística, etc. Yo creo que nosotros, en tanto psicoanalistas, en función de los problemas que tenemos, los objetos, el sentido científico del término, quiero decir, la materia sobre la que operamos, nuestros propios medios, la palabra, etc., deberemos pensar, en todo caso, cuál es la epistemología que nos conviene.
Pero no estoy seguro, en relación a la pregunta que planteaban recién, que sea subsumible, por decirlo así, a todo lo que llaman ciencias humanas. Quizás haya otras ciencias humanas que requieran de otros criterios epistemológicos. Pero la verdad es que no estoy hablando por hablar. Quizás nos haría falta ahora un buen historiador de la ciencia, un buen epistemólogo para pensar estos arduos problemas. Lo que sí, evidentemente, esta división gadameriana entre las ciencias humanas vinculadas a la comprensión y las ciencias naturales o exactas vinculadas a la exactitud, creo que es una división que ya no, que al menos que no parece muy pertinente. Acá hay otra pregunta, dice Luis Alberto Romero. Dice, ¿estaría bien que nos pudiera decir la tesis fundamental del libro? Es decir, nacimiento del sujeto del inconsciente. ¿Por qué pensar en un sujeto que nace? ¿Sujeto del inconsciente? ¿Puede hablarse de sujeto sin inconsciente? Está buena la pregunta. No puede hablarse de sujeto sin inconsciente porque el sujeto del que yo hablo en la tapa no es algo que tiene un atributo que se llama inconsciente. Por lo cual, no es sujeto con inconsciente. O sea que podría decir, bueno, hay un sujeto sin inconsciente. No, es un concepto que no tiene que ver entonces con una entidad y un atributo de esa entidad. No funciona así. No es que yo diga que la gente tiene inconsciente a partir de la modernidad. Lo que digo es que surge algo así como sujeto del inconsciente y eso tiene efectos, por supuesto, sobre la vida de las personas. La tesis fundamental no es una tesis mía, es una tesis de Lacan, es que a partir de la ciencia moderna, aquí entendida por la ciencia, el surgimiento de la ciencia formal, a partir de la lógica matemática, Galileo, ¿no? Me parece que es una referencia clave en este asunto. A partir de la ciencia moderna, Lacan dice, se produce una forclusión de la verdad en el campo del saber, y eso produce un sujeto dividido entre saber y verdad. Esa es la hipótesis fundamental de Lacan. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, está en el libro, ¿no? Pero por lo pronto, digámoslo así, a partir de la modernidad, los seres humanos nos encontramos, a partir de la modernidad, frente a una gran dificultad en lo que respecta a la verdad de nuestra existencia, digamos, y cómo alcanzar, cómo llegar, cómo morder una verdad vinculada a nuestra existencia. Porque la idea de Lacan básicamente es que la ciencia no se ocupa de la verdad, sino que se ocupa del saber, y en todo caso la verdad queda justamente diferida, nunca se va a llegar en la ciencia a agarrar la verdad, como se llama así. Bueno, esa sería la hipótesis fundamental que yo intento argumentar en el libro, porque esa hipótesis es pertinente, digamos. Después, acá, José María López dice, hola, una pregunta en relación a la introducción, página 18. Si el sujeto no es agente, sino efecto, ¿quién es el agente? ¿Qué da vida propia a los significantes? Gracias. Nada. No hay nada ante los significantes. Lo que hay son significantes. Eso para el psicoanálisis, ¿no? No me refiero a... No estoy planteando una ontología, quiero decir, en el sentido de un modo de entender lo que hay para todos los problemas que existen. No, para el psicoanálisis lo que hay son significantes y el sujeto es un efecto del significante. No hay nada ante el significante. Lo que yo me parece importante también ahora que estás comentando todas estas cuestiones es el libro también manifiesta el poder del diálogo que puede tener el psicoanálisis con otras disciplinas. O sea, pues, comienza el texto hablando de epistemología, después pasa por cuestiones de historia, luego pasa
por cuestión de día, podríamos decir una consulta hasta médica, y termina dialogando con algunos de los referentes de la filosofía actual, como sí. Kant, por ejemplo. O sea, tiene una especie de diálogo posible y intercambio con otras disciplinas que me parece súper destacable también. Ahora que vi todas las dimensiones en las cuales se va desplazando por ahí la cuestión. Sí, perdón, Lea, te quiero decir algo en relación a otra pregunta, me quedé con la espinita. Yo voy a decir, hay significante, diría, hay otro. O sea, es una anterioridad lógica. Antes de cualquier cosa hay otro. Los significantes, digámoslo así, vienen de ahí, por decirlo así. Pero la idea de Lacan es que lo que hay es otro, en relación a la pregunta anterior. Perdóname. Ahora con esto que traes vos. Sí, y de hecho me sorprendí muchísimo porque el libro fue leído por mucha gente de otras disciplinas. Inclusive tuve contacto con mucha gente, con filósofos, especialmente filósofos concernidos por problemas contemporáneos, lectores de Deleuze, de Guattari, de Derrida, que se interesaron en mi libro, inclusive gente del ámbito de la teoría política, que también había leído el libro, por lo cual pasó algo absolutamente increíble que yo no calculé, es que el libro iba a ser de interés para personas de otras disciplinas. Y es cierto que creo que tiene que ver un poco con el espíritu ahí interdisciplinario del libro. Me apena ahora que voy a sacar un libro muy psicoanalítico ahora, muy psicoanalítico. Me apena perder un poco ese contacto, pero bueno, ya voy a volver a dialogar con esas otras disciplinas. Pero sí, es cierto que tiene mucho que ver con la maestría eso, ¿eh? Tiene mucho que ver con la maestría de Cursé y establecer diálogo. Y además yo pensé, cuando escribí la tesis, que esto lo van a leer, lo va a leer algún psicoanalista, pero lo van a leer filósofos, por lo cual tienen que más o menos primero entender de qué van las cosas y además sentir que tiene algún tipo de peso, de densidad filosófico, de densidad filosófica, el libro. Porque los jurados de la tesis fueron dos filósofos y un psicoanalista. Así que sí, sí. Y de hecho, es difícil escribir un libro sobre Lacan, porque el libro finalmente tiene como autor central a Lacan, y no ponerse a dialogar con otras disciplinas, porque Lacan lo hace permanentemente. O sea, te lleva, obligatoriamente te lleva hacia otros lugares. Acá Olga González pregunta, ¿podrías decir algo acerca de la diferencia en la clínica entre comprensión y conjetura provisoria? Está buena la pregunta esa. Está muy buena. Bueno. Todo depende de cómo entendamos comprensión, ¿no? En principio, digamos. Porque se oponen comprensión y conjetura en la medida que comprensión entendamos como un modo de entender una instancia de otredad, a un otro, a una otredad, en función de criterios propios, lo voy a decir así. En función de ponerse en los zapatos del otro, en función de cierta empatía, que con mi propia clave leo la clave del otro. Por eso Lacan decía no hay que comprender, pero porque además hay algo en el comprender que tiene que ver con cierta anticipación del despliegue de la significación, ¿no? Inclusive yo diría de cierto apuro. En lo que respecta a una lectura. La conjetura, en principio, plantea un modo de lectura, lo voy a decir así, que intenta prescindir, digamos, de las propias claves de lectura, de los propios modos de leer el mundo, de los propios modos en los cuales habitamos ciertas interpretaciones, ciertos prejuicios, ciertas ideas, etc. Hacer un trabajo sobre eso, quiero decir, sobre uno mismo acerca de eso, y además producir una lectura, Lacan diría, al pie de la letra. O sea, una lectura al pie de la letra es una lectura del texto, en tanto texto. O sea, que no vaya más allá del texto. ¿Se entiende, no? Quiero decir que no. Sería así como una cosa sería agarrar un texto y la otra cosa sería, ¿no? Tener
una clave de lectura. Cuando digo clave de lectura no me refiero a una clave formal, un libro de símbolos o el complejo de Edipo. Me refiero a todo lo que nos atraviesa a la hora de conversar con otra persona. Yo no digo que uno pueda sacarse eso de encima y leer neutralmente. Lo que digo en todo caso es que nosotros estamos profundamente atentos a eso y permitimos el despliegue de una textualidad para intentar formular una conjetura que sea lo más fiel a ese texto y no a nuestro modo de existir, a nuestro modo de vivir, a nuestro modo de entender el mundo, etc. Si entendemos comprensión así, ahora, si entendemos comprensión como en algún momento establecer algún tipo de dirección de la cura en función de alguna idea, uno diría, bueno, tarde o temprano tenemos que tener alguna idea, o sea, tenemos que comprender, ¿no? Si lo entendemos de ese modo, si lo entendemos de ese modo. Pero creo que la cara ahí con comprensión, en principio, evidentemente, hace una crítica a Jaspers, y además me parece a mí, no lo nombra, creo, al menos no lo nombra, no lo estudié mucho, pero creo que no lo nombra, no lo tengo, no lo recuerdo, a la idea de comprensión de la hermenéutica gadameriana, a la idea de una buena disposición, una buena voluntad a entender al otro, ¿no? Creo que todo eso es lo que critica Lacan. Igual estoy estudiando esos problemas, quizás en unos meses pueda decir algo más, un poquito más importante en relación a esto. Te pregunto, ya pasaron, a ver, el libro se publicó en el 2019, la edición esta por lo menos. Sí. ¿Crees que después de eso supongo que seguiste avanzando en tus investigaciones, cambiaste de foco? ¿Hay algo que le quisieras agregar, quitar? ¿Hay cuestiones que considerás que deberías reformular? ¿O crees que el espíritu del libro coincide todavía con el espíritu del libro? Viste que a los escritores les pasa eso, que a veces producen un libro y después están a veces en desacuerdo con lo que dijeron. O sea, ¿qué opinión tenés al respecto del texto hoy? Me quedé con... Cuando terminé el libro yo pensé que me iba a dedicar a estudiar, una vez finalizado la tesis del libro, algo que me había quedado muy picando en relación al nacimiento del sujeto del inconsciente, que tenía que ver con el tema de la sexualidad, que es algo que yo esbozo en el capítulo 3. Es decir, la pregunta de por qué el inconsciente se le presentó a Freud y también a Lacan como sexual. En todo caso, ¿qué querría decir que el inconsciente es sexual? ¿O por qué el inconsciente es sexual? Todavía no sé ni bien cómo formular la pregunta. Pero eso me llevaba a mí a una discusión que yo tenía mucha ganas de dar en relación a hacer una historia de la sexualidad. Y encontraba algunos indicios muy interesantes, por ejemplo, en Foucault y en otros historiadores de la sexualidad, para pensar los vínculos entre inconsciente y sexualidad. Algo así, como lo diría así muy rápidamente, el momento, digamos, quiero decir, correlativo al surgimiento de la ciencia moderna y la conclusión de la verdad del campo del saber, hubo un imperativo propio de las ciencias médicas de encontrar la verdad del ser a partir del sexo. Un imperativo de encontrar la verdad de uno mismo en la sexualidad. Y yo me preguntaba ahí si justamente el psicoanálisis no venía como una disciplina a justamente a ocuparse del sufrimiento vinculado a ese problema. Es decir, que la verdad fluida del campo del saber retorna entonces como a partir de una exigencia a encontrar la verdad vinculada al propio sexo. Que ser una mujer, que ser un hombre, etc. Tenía ganas de estudiar eso y después se me apagó esa llama. No importa las razones, pero se me fue un poco las ganas de seguir estudiando eso y pegué un volantazo y me puse a estudiar problemas técnicos en psicoanálisis hace 3 años, justo más o menos del 2019, al tiempito después de haber publicado el libro. Seguí un poco con eso que te decía, pero al mismo tiempo empecé a estudiar problemas técnicos y me dediqué a estudiar estos 3 años ese tema y abandoné esa investigación. Por lo cual ahí hay algo que me parece que sería muy interesante pensar. Creo que
colegas que también están muy inquietos ante esa pregunta. Bueno, se me ocurre Diego, ahora Diego González. Bueno, entiendo que Narela también está estudiando su problema. Bueno, hay bastante gente estudiándolo. Aide también. Bueno, en fin. Y después otro tema que creo que es algunas críticas que recibí, especialmente de algunos filósofos marxistas, etcétera, fue cierta omisión, inclusive desvalorización, de algo muy vinculado al surgimiento de la subjetividad moderna, que es el de la lógica del capital y la producción del valor en el capital, quiero decir, porque en la ciencia moderna, el COVID, etcétera, también son correlativos de la instalación del capitalismo como un sistema político-económico, que evidentemente a algunos autores eso le resulta completamente fundamental, y en mi libro está omitido, como si no existiera ese problema. Desde ya uno puede decir, bueno, imagínate que no me podía poner a estudiar todo eso, pero sí, entiendo ahí que hay algo para pensar. ¿Cuáles son los vínculos entre el surgimiento de ciencia moderna, entre la producción de subjetividad cartesiana, entre la lógica de producción de valor del capital? A mí no me da para pensarlo, pero evidentemente es un problemón. Inclusive en el último capítulo digo algo al respecto en función de algunas exigencias propias del sistema capitalista, ¿no? Por ejemplo, la exigencia de productividad, de producción, de producir valor, producir valor, producir valor. Y cómo nuestro valor en tantos sujetos está íntimamente vinculado entonces a esa exigencia de productividad. Pero bueno, es muy poco. Ahí hay también algo que me parece que es un punto bastante flojo del libro. Otra pregunta por ahí en este estilo también. ¿Hay alguna pregunta que te hubiera gustado que alguien te formule respecto al libro? ¿Hay algo que me hubiera gustado que me pregunten esto y nunca nadie lo hizo? ¿Hay algo de eso? ¿No hay nada? Fíjate que siempre a los autores también le generalizo igualmente, pero siempre hay algo, siempre me hubiera gustado que me pregunten sobre esto porque fue lo que escribí o fue lo que me interesó. Por ahí en las conferencias pasa eso. Uno habla sobre un tema y la gente le pregunta sobre otra cosa que era estaba al margen, capaz. Ajá. Creo que no. Pues es porque es lo que me pasó con el libro, Leandro. Me sorprendió muchísimo el alcance que tuvo. Quiero decir, como que siempre estuve muy contento con las lecturas que se hicieron del libro, con lo que me volvió del libro, de la lectura del libro, digamos. No, honestamente no se me ocurre pensar qué me hubiese gustado que me pregunten. No, creo que como me parece que fue leído el libro, nunca sentí, por ejemplo, que haya habido alguna especie de capítulo, cómo decirlo, desvalorizado, viste que uno su libro lo quiere, al menos yo, lo quiero en su totalidad, como que no tengo preferencias, me gusta, quizás entiendo que algún capítulo está un poquito mejor escrito, etcétera, pero, y la verdad que recibí gente que se interesaba por el primero, gente por el segundo, gente por el tercero, gente por el cuarto, depende quién lo leía, alguien más vinculado al ámbito de la, nuevamente, como te decía, de la teoría política, mejor el cuarto capítulo, a mí me sirvió mucho para pensar algunas cosas, algunos más vinculados a la filosofía moderna, mejor el capítulo del código es interesante, porque no había leído nunca, no había leído la perspectiva de la cadena sobre el código. Entonces recibí como lecturas muy diversas y nada, fue todo muy, muy satisfactorio lo que pasó con el libro. Súper, absolutamente increíble fue lo que pasó con el libro. Así que no tengo ninguna demanda. También igual fue gestado de esa manera, porque el que, si uno lee, por ejemplo, además de tener el libro, hay autores que los que con los que hablan del libro, por ejemplo, Omar Acha, que fue, entiendo, el director también del trabajo. Después al final aparece Muñoz, también escribe Alfredo Ellenstein, la contratapa. O sea, hay muchos autores implicados también de alguna manera en el diálogo. Mi pregunta es, ¿crees que le aportó el haber estar atravesado por esta cuestión de el,
la construcción de una tesis de maestría en un campo que no es propiamente el del psicoanálisis, porque no es una tesis de psicoanálisis, no era una maestría en psicoanálisis, digo, sino que tenía que ver con la subjetividad. ¿Crees que lo hizo más rico o apuntó a que esto que vos decís, que el efecto sea que pueda ser leído desde otros lugares? En un sentido estratégico, primero, que es como, inclusive como marketinero, la presencia tanto de Pablo Muñoz como de Maracho como de Alfredo es, sube. O sea, tener una contratapa de Alfredo, un prólogo, un epílogo de Omar Acha, que es un capo absoluto en el ámbito de la historia y de la filosofía, y el prólogo de Pablo Muñoz sumó en ese sentido. Después, punto dos, yo sentí una gran deuda con todos ellos y sentía que iba a ser, que era muy pertinente que sus voces formaran parte explícita del libro, digamos. Y además porque me interesaba de un modo muy directo su lectura. Entonces, un poco cuando uno le dice a alguien, escribe un prólogo, le dice también, me interesa saber cómo lo estás leyendo. Había ahí también una especie de curiosidad muy grande a función de, yo qué pensar este tipo de mi libro, ¿no? Pablo, Alfredo. Y en último término, bueno, yo encuentro muy buenos tanto el prólogo como el epílogo como la contratapa, digo, son muy distintos entre sí, muy distintos, pero los encuentro muy buenos porque son perspectivas muy distintas y están como, son potentes, ¿viste? Por lo cual yo creo que suma bastante. Creo que tiene que ver bastante también como que fue mi primer libro y ahí también salí como a la cancha con apoyo, por decirlo así, ¿viste? Pues necesito gente que me acompañe para hacer esto. Y estuvo buenísimo. Hay que pensar un poco en la multiplicación de las voces en los libros, porque ya un libro ya es una multiplicación de voces firmada por alguien, pero es una multiplicación de voces. Habrá que pensar después qué significa que la multiplicación de firmas, por decirlo así. Me da dudas, ahora que estoy por sacar un libro, a veces pienso, bueno, ¿qué voces van a participar? ¿Lo voy a invitar gente o lo voy a hacer más personal? Una pregunta me lo hacía eso. Pero entiendo que en el sujeto fue una buena decisión. Y estoy súper contento con todo el trabajo que hicieron, tanto Mar como Pablo como Alfredo, recontra agradecido. Y sí, creo que le suma bastante al libro. Creo que le suma bastante. No, si no, también sería ir en contra del espíritu del libro, el creer que es solamente uno solo, la individualidad de uno solo volcada en un texto. Y sí, no, sí, no creo que sea atravesado por todos esos colegas, lecturas, aportes, críticas, todo eso está, me parece que van conformando también el espíritu de un texto. Y uno como decía Foucault, dónde empieza y dónde termina el libro. Tienen sus referencias, en su contexto, es muy difícil. Sí. Absolutamente. De hecho, si uno tuviese que pensar lo primero que estábamos conversando, ¿no? ¿Cómo surge el libro? Es rarísimo. Yo encuentro como dos grandes dimensiones: la dimensión apertura y mi vínculo con Alfredo hace ya 12 años, digamos. Imagínate, digamos, me abrió un campo de problemas. O sea, y mi vínculo con la gente de la maestría, Omar, entre ellos, pero muchos otros. Me parece que el libro surge en esa confluencia, pero después todas las, ¿viste cómo es? Porque el libro también está atravesado por las lecturas que uno tiene a diario, las propias experiencias, un debate contextual, quiero decir, cierta estrategia en pensar, bueno, ¿qué conviene dar? ¿Qué debate es importante? Yo pienso, trato de pensar eso cuando me pongo a escribir. ¿Es importante que yo debata esto? No le va a importar a alguien. ¿Es importante para la disciplina? ¿Sirve para algo? Bueno, todas esas cuestiones. Es cierto que un libro no es verdad. No se sabe cómo empieza, dónde termina, quiénes participan. Sí. Bueno, hay que pasar del libro al texto, ¿no? Diría Barthes. Hay que pasar del libro al texto. Acá Luis Alberto pregunta, he visto que Napola dice casi no toman mucho epistemología alemana. Hegel, Schelling, Fichte, dice, de los posmodernos, Zizek y Badiou. ¿Pensaste en tomarlos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
No pensé en tomarlo, no tengo mucha, yo no soy filósofo, quiero decir, no tengo una formación en una estudia en filosofía, por lo cual todo lo que tenga que ver con el idealismo alemán lo toco súper de oído y no me dieron ganas de leer a Hegel ni de leer a Schelling ni a Fichte, no me dieron ganas. Estoy mucho más cerca de los autores franceses y en todo caso de la epistemología francesa, que tampoco está tan citada en el libro, es tremendo eso. Eso fue tremendo. Cuando terminé el libro dije, ¿iba a llegar? No me acuerdo si fuiste vos o si fue Franco, creo que fue alguien, creo fue cuando estuve allá. Fue Franco, creo que fue, me dijo, che, iba a llegar, y yo dije, bueno, me olvidé, o sea, no sé por qué pasó, pero me parece que estoy más cercano a cierta epistemología francesa, inclusive a cierta lectura epistemológica de Foucault que de la epistemología y de la filosofía alemana, que la verdad que no desconozco, o sea, seguramente es algo muy importante, pero no sé nada de eso. Mi lectura de Hegel, yo lo dejo claro en el libro, es a partir de Coyer y de Hippolyte. Quiero decir, mi acercamiento a Hegel en tanto autor es nulo. Es cierto también que Lacan no nombra mucho a Gellar, y salvo la cita esa que había rescatado de una presentación que habías hecho, que está en YouTube, de lo que se entiende por rectificación subjetiva. Salvo esa vez, es como una cita implícita y salvo que se conozca el texto, es como que pasa inadvertido. Sí. Bueno, Bruno, no sé si querés comentar algo más, querés dar un cierre, querés dar alguna, no sé, comunicado de prensa para toda la gente que te está escuchando. Hacemos chivo. Primero agradecerte de vuelta a vos y a toda la comisión por haberme invitado a presentar el libro y a difundir también todas las producciones de las personas que aparecemos en la Pola. Y obviamente, a los que no leyeron, que lo lean. Y si tienen ganas, me escriben. Y si alguno quiere un libro, yo tengo acá mi consultorio, tengo 15 más o menos libros. Me pueden directamente escribir por Instagram, WhatsApp, mail, lo que sea. Acá en Capital Federal se los mando. Tengo todavía algunos libros acá en mi haber, así que yo encantado que lo lean y que se discuta, obvio. Que anda circulando, está circulando la idea de que es el libro más popular, uno de los libros de análisis más populares de los últimos años. Y ya tiene una tercera reimpresión, ¿no? ¿Segunda o tercera reimpresión? Tercera. Sí, Félix es una encuesta de ahí. es espectacular. La verdad que yo me sorprendí bastante y sí siento que hubo una movida con el libro. A mí me abrió muchas puertas. Me fui a México, Chile, todo con el libro. O sea, así que funcionó, anduvo bien. Estoy súper contento. Súper contento. Todavía moviéndolo. El que quiera interesarse en la clínica también tiene muchas referencias clínicas y sobre todo por eso era la idea de invitarlo a Bruno. Así que muchas gracias, Bruno, por tu participación. Muchísimas gracias por la buena onda y por dejarnos compartir este espacio con vos. Así que, bueno, nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Gracias, Lean. Nos vemos pronto, viejo. Un abrazo. Chao. Chao.